Pipiri. Vamos a ver qué encontramos aquí dentro. Asco, tío. Las pistas son para abrazar, no para picar. Vale, al pavo se le ha ido un poco la cabeza. Un poco mucho. Vale, tenemos que sacar pasta y hacer un pedido de aluminio. Que ya estás muerto.
¿El que está hablando es Rory? Ya no lo tengo que buscar más. Vamos por ese mejor. No. ¡Al ataque! ¡Esto va a ser divertido! ¡Joder! ¿Eso es todo? Tengo en mi cabeza todo el rato de la canción. Oh. No hace falta ni que te levantes, de verdad. Estaba preocupando ya. Digo, hasta que llegué. Hola. Oiga. Oye, tú, creo que tenemos que hablar. ¿Nos conocemos? No.
pero he oído hablar de ti. Siempre ando en busca de gente que sepa manejarse en situaciones peligrosas. ¿De qué va el trabajo? Aún no lo sé. Lo que haga falta en cuanto mi jefe te eche un vistazo. Te aseguro que será muy peligroso. Y que la paga será razonable. Me encanta el peligro. ¿Dónde me apunto? Me gusta tu entusiasmo. Por cierto, soy Edward Deegan. Básicamente trabajarás para mí. Pero antes tienes que hablar con mi jefe. Se llama Jack Cabot. Le gusta entrevistar a quienes contrato. Es así de cuidadoso. Ve a la casa Cabot en Beacon Hill y pregunta por Jack. Le avisaré de que irás a verlo. Disculpe. Tú, ¿caravana o saqueador? Estoy aquí, por mi cuenta. Por libre, ¿eh? Vale, pasa. Pero nada de disparos. El mercado está abierto. Puedes comerciar todo lo que quieras. Oh, vale. Oiga. Hola. Hola. Hola, soy Meg. ¿No conoces Bunker Hill? Por 10 chapas doy una visita guiada. Nadie conoce esto como yo. ¿No podría ser gratis? Bien. El mercado está atrás. El bar está en la esquina y la letrina está pasado el muro. Adiós. Imagínate pagar para eso, tío. Pagar para que básicamente me diga... Esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí y esto está aquí. Venga, hasta luego. No causes problemas. Hola. Por si acaso. Vale. ¿Qué?
hay señal. ¡No te escondas! ¡Esto acabará pronto! ¿Está arriba? ¿Visto tu culo de sí. ¡No mueres! Vale. Aún tengo cosas que hacer por aquí dentro. Así que... vamos a ver. Subiendo.